En esta ocasión tendré una plática con el pintor argentino Fausto Majín Soler sobre los riesgos asociados a la pintura al óleo. Esto debido a que su salud se vio recientemente afectada por el uso de materiales artísticos. Consideramos que es una información muy importante y que tiene que ser tomada en cuenta tanto por aficionados, principiantes o profesionales. Espero que esta información sea de ayuda para ustedes. Y cualquier duda que tengan sobre los efectos de los materiales a la salud, por favor, consúltenla con un médico especialista. Vayamos a la charla. Pues mira, yo quería empezar preguntándote cómo estás, cómo te has sentido en estos días, cómo sigues. Bueno, todo esto a mí me pasó hace exactamente casi 10 días. Que sufrí la intoxicación y lo que hablo de la intoxicación en sí como lo que me llevó a la guardia médica, porque no es algo que se dé de un día para el otro, sino que es algo que se va dando con el tiempo. Ahora me siento mejor, pero tengo momentos en que me cuesta respirar. No solamente me cuesta respirar, sino que siento todo lo que es la vía respiratoria dañada, la parte del esófago como cuando uno se come algo caliente, me hace acordar a cuando uno se come un pedazo de papa caliente y queda ese ardor en el pecho, era lo que se sentía cuando estaba en la guardia. Y me va apareciendo y se me va yendo. Eso sumado a alergias, que hasta el día de hoy tengo, todos los días me agarra alergia, y al problema de tener que limpiar todo mi taller, que fue trabajando con trementito, quedó impregnado con ese material, con guantes obviamente y trabajando con alcohol etílico para limpiar todo. Más allá de eso, me siento un poco mareado, pero bueno, es cuestión de tiempo, me tengo que seguir haciendo unos análisis de sangre y en base a eso me van a decir si lo mío tiene un final feliz, o sea, termina ahí y no pasa nada, o si me tienen que dar algún tratamiento o alguna indicación. Es decir, el cuadro fue intoxicación por hidrocarburos. Esa fue el podríamos llegar a decir un prediagnóstico porque todavía faltan los análisis y ahí me dirán si tengo que seguir un tratamiento o algo más. Me tienen que hacer una placa de perfil para ver cuál es el diagnóstico exacto. Por eso mucho más no me pueden decir los médicos más que seguir tomando mucha cantidad de agua, hidratarme, porque cuando estuve en la guardia me pusieron suero, estuve con hidratación, me dieron potasio para tomar y además tengo que seguir tomando un antihistamínico por el tema de del no alergia, sino que me dijeron que es una hipersensibilidad a los hidrocarburos. No solamente la trementina, sino también todos los hidrocarburos, la nafta, la gasolina, cualquier derivado, por ejemplo, en algún desengrasante para un baño, una cocina, todo ese tipo de cosas. Ya mi organismo no lo soporta y no soy la única persona que tiene eso porque conozco en el rubro y fuera del rubro mucha gente que tiene hipersensibilidad a eso y que puede ser afectada por esta actividad que hacemos nosotros. ¿Cómo fue que sucedió? O sea, que te diste cuenta, qué pasó ese día que te sentiste mal. Mirá, es algo que yo ya venía intuyendo y lo venía hablando con algunos colegas que surgió la charla, incluso con mis estudiantes, veníamos hablando con la idea de empezar a cambiar de material, ¿no? Porque empecé a notar que me empezó a dar alergias, empecé a notar que cada vez que terminaba de pintar o mientras estaba pintando me daba muchísima sed y se me secaba la boca, la garganta, rinitis, tos, cuando se seca la garganta y uno está con esa tos que parece como una suerte de reflujo, ¿no? El reflujo gástrico. Bueno, picor en las manos, picor en la cara y algunas veces me faltaba el aire. Siempre tengo, como se ve acá, las ventanas abiertas. Cierro también la puerta de mi cuarto para evitar que ese vaho se vaya para otras partes de la casa. Tomando esos recaudos, un día que no había pintado, llegué a mi casa después de hacer unos trámites, había ventilado la casa y seguía estando todavía el olor de la trementina, el diluyente que usamos. Me acosté y a los minutos no podía respirar. Y yo dije, bueno, capaz que estoy nervioso,
No creo. Lo que primero uno piensa cuando aparecen estas cosas, no, es mi mente. Porque Claro. a veces unos, como se dice, somatiza, ¿no? Sí. Somatiza ciertos síntomas. Y como yo tengo tengo una tendencia a somatizar, es decir, mi cabeza es más poderosa que cualquier otra cosa, a veces me hago un poco la mente y no tengo nada, ¿no? Dije, no, no tengo nada, pero me faltaba el aire, me faltaba el aire, me dolía el pecho, y ahí me asusté, mi hermano se asustó, justo estábamos comiendo, hacía muchísimo frío el día que me pasó esto, era de noche, y ahí nomás la llamé a mi novia, fuimos con ella hasta el Hospital Posadas, que es un muy buen hospital que tiene acá en Buenos Aires, y que tiene uno de los centros de toxicología más importantes del país, es muy bueno. Llegamos, por suerte no está lejos de donde vivo, estoy en San Antonio de Padua, es un pueblo de la provincia de Buenos Aires. Fuimos en un auto, en un remis, en un taxi. Llegamos a los 15 minutos, dije que no podía respirar y al minuto me atendieron. O sea, pasó un minuto, me atendieron, me tomaron todos los datos, me pusieron este aparatito, que ahora no me acuerdo el nombre, que es para ver el oxígeno que tiene mi sangre. Me tomaron el pulso, me tomaron la presión, me revisaron con un estetoscopio y a partir de todo el relato, después me pasaron con un nebulizador para recibir corticoides, si no me equivoco. Me dieron suero, me sacaron sangre para ver en qué situación estaba mi sangre, el oxígeno de mi sangre. Electrocardiograma y estuve más o menos unas 7 horas en la guardia. La verdad, con atención excelente. Nunca me trataron de atender en un hospital y me atendieron muy rápido. Tenía dos médicos y una enfermera asistiéndome todo el tiempo. Pasaban a cada rato, me preguntaban si estaba bien. Pasaron las horas, la médica me dijo: No te quiero dejar ir hasta que no estés hidratado. Entonces me tuvieron ahí junto con otra gente. La enfermera venía cada rato, me cambiaba el suero y ahí nomás me pude ir a mi casa. Estaba un poco más tranquilo. Al día siguiente tuve que volver al hospital, va, el mismo día, o sea, me fui del hospital entre las 4 y las 5 de la mañana, y a las 10 de la mañana, ese mismo día, tenía que estar de vuelta en el hospital. Mi novia, la verdad que es un sol, me acompañó, estuvo conmigo, me hicieron ahí la placa, y fui a toxicología donde me dieron un turno. Eso fue lo que me pasó. Y obviamente, cuando voy a toxicología, pues esto fue una guardia, vos estudiaste a toxicología, me atendí más médicas y ahí me explicaron de qué se trata esto que usamos nosotros. Claro, sí, pues es que es algo importante, ¿no? De considerar, bueno, conocer bien los materiales que se usan para trabajar, porque, pues sí, muchas veces uno desconoce, o le pueden decir que son riesgosos, pero uno no sabe qué tan riesgosos son, ¿no? Yo tuve la, pues no sé si fortuna o mala fortuna de que mi maestro perdió el olfato por los solventes. Entonces Mira. él siempre pues nos advirtió, ¿no? De los riesgos del solvente. Yo igual, o sea, en la escuela trabajábamos así con solventes sin ningún cuidado y yo también desarrollé rinitis de contacto. O sea, yo ya tengo alergia a los solventes. Yo no trabajo con trementina porque no la soporto. La toleras. Sí, no, o sea, inmediatamente los ojos se me resecan, igual la piel la toco y bueno, cualquier solvente. Entonces, desde ahí aprendí a ser muy cuidadoso, pero nunca imaginé que fuera, o sea, que tan peligroso, ¿no? Y más que también vi que te estuvieron compartiendo algunas historias de mucha gente que ha perdido bueno, que ha quedado inconsciente, o sea, te digo, esto de perder el olfato. Yo ya también me puse a leer un poco y al parecer te puede provocar la muerte también, o sea. Claro, es un producto mortal. Nosotros también, o sea, cuando estábamos haciendo Bellas Artes con los compañeros y todos trabajamos con eso, había ventanas abiertas, pero ¿sabes qué pasa, César? No hubo una instrucción acerca
del tema de los materiales, lo peligroso que pueden ser los materiales. Y no porque sea culpa de los maestros o sea culpa de eso, sino porque tampoco nosotros tenemos la información suficiente para que eso se logre, ¿no? Tampoco tenemos acceso a una persona o un doctor en toxicología que Claro, nos asesore a nosotros, porque nosotros tenemos una limitación que es una limitación técnica y científica. Somos pintores nosotros, podemos jugar con la alquimia, los químicos y demás, pero realmente lo que conocen estos son los que se dedican a la toxicología, los médicos son los que mejor pueden asesorarnos sobre esto y sobre todo son cuidados que se tienen más que nada en lugares industriales, en sí. fábricas, ¿no? La industria automotriz que cada vez está implementando más las pinturas al agua y está deshaciéndose de las pinturas que contienen plomo. Entonces, me parece que pasa por un tema cultural y como es algo artístico, es como no lo asociamos a algo peligroso, ¿no? Es algo, bueno, voy a pintar. Cualquier persona, una señora, un chico, va a una librería y dice, mire, una señora, mi hijo quiere pintar. ¿Qué recomienda? Llévese unos orígenes. ¿Cómo se usa? Llévese trementina, señora. Después. Y terminó ahí. Y el chico, un chico de 8 o 12 años se pone a pintar y está en el riesgo, como yo estuve, como a vos te pasó lo de estas alergias y a un montón de gente que la. Entonces, ¿qué pasa con esto? Es decir, ¿de quién es el responsable de esto? ¿Es el maestro? ¿Es la empresa que fabrica estos componentes? ¿Es la medicina? ¿Qué pasa con esto? ¿No? Es un poco la pregunta que me hago y si realmente estamos jugando, es un enemigo silencioso, como vos lo que me contás, lo de tu maestro. Bueno, entró, le derritió las fosas nasales, ya no tiene olfato, que no me parece nada lindo, es decir, no volver a olfatear nada, ni siquiera un perfume, un chocolate, nada. Es decir, ¿hasta qué punto eso te puede destruir uno de tus sentidos vitales? ¿Puedes llegar a tener un problema neurológico? Se pueden acumular, se te puede destruir el oxígeno en la sangre. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Es el material? Sabemos que estamos jugando con algo peligroso. Todo es peligroso, los colores, todo. Sí, la etiqueta, pues dice, úsese en un área bien ventilada y nada más, ¿no? Pero Nada más. no te dice cuáles son los riesgos reales. Si quieres, podemos platicar un poquito de los diferentes tipos de solvente. O sea, a ti te pasó con trementina, me dices. ¿Qué tipo de trementina es? O sea, ¿es de pino? ¿Es sintética? Las trementinas con las que yo le venía trabajando, yo probé en distintas marcas que hay acá en Argentina, marcas nacionales, y todas me dieron las mismas reacciones alérgicas. Está bueno dejar en claro que esto que a lo mejor me pasa a mí o te pasó a vos, no es algo que le va a pasar a todo el mundo, ¿sí? Porque uno parece que está hablando de esto diciendo, no, no usen más, parece como una apología a no utilizarla, ¿no? Pero no es así, pasa por un tema de cuidado. Siempre trabajé con las resinas que son de elaboración sintética, las trementinas que son elaboradas en la industria, que lo que tengo entendido no es la trementina que se utilizaba y de la que se habla en los libros, ¿no? De restauración y demás. Se trabajaba antiguamente con lo que era la resina directa del pino, Del pino, que los pinos se encontraban muchísimo en Estados Unidos, o sí, directamente coníferas parecidas al pino de distintas partes del mundo. Se usaba un aceite, incluso hay un aceite de trementina que tiene un uso médico, comestible, sí. medicinal, como el aceite de lino que es comestible o el aceite de almendras que se abusan muchas personas para el pelo y masajes y demás. Es decir, trabajaban un aceite que era mucho, con una resina que era mucho más saludable o mejor dicho, menos tóxica que la trementina que puedo encontrar en mi taller. Esa es la trementina con la que supongo que trabajan la mayor parte de los pintores. Sí, acá en México la distinguimos, o sea, la esencia de trementina es la que es el destilado de pino, y Sí. nosotros al aguarrás sintético le llamamos aguarrás sintético, ¿no? Porque son casi El mineral, productos. claro. Ajá, el mineral. Son productos un poco similares, o sea, son hidrocarburos al final, pero sí, uno tiene eso, un origen más vegetal y otro
mineral, claro, que los dos son igual de tóxicos. Totalmente, porque, ¿sabes qué pasa? Perdón, la gente confunde lo vegetal como si fuese algo bueno, ahí está el problema, y lo mineral como no, malo. Es lo mismo, uno es un hidrocarburo de origen vegetal y el otro es un hidrocarburo derivado del petróleo. Esa es la diferencia, pero siguen siendo tóxicos. Entonces, eso está bueno como aclararlo cuando se vea un paquete o algo y decir y asesorarse eso, porque son hidrocarburos, los dos son tóxicos. Claro, está la otra opción, que es el solvente sin olor, que es igual, es un hidrocarburo derivado del petróleo. Yo es el que utilizo, por lo que he leído e investigado sobre este solvente, como es bien sabido, es también tóxico, o sea, no huele. Sí. Entonces, muchos pintores no les gusta utilizarlo porque dicen es como un algo falso, ¿no? O sea, que no huele a nada. Pero el vapor está ahí, o sea, lo estás respirando, ¿no? Entonces, bueno, la cosa es que aunque no huela, hay que tener las mismas precauciones que si se utilizara un solvente más fuerte, ¿no? Aguarrazo o trementina. Pero sí, la ventaja del solvente sin olor es que está mucho más destilado y le quitan algunos, o sea, con la misma destilación mucho más fina, sí algunos componentes más tóxicos. Y la otra es la velocidad de evaporación. De evaporación. ¿No? Que ya habíamos platicado también, bueno, platicamos un poquito antes de la entrevista sobre esto. El solvente sin olor tiene una evaporación muy lenta. Entonces también eso hace que las partículas no se dispersen tan rápido en el aire, ¿no? Como la trementina, que se evapora muy rápido y inmediatamente llena el aire de sustancias, ¿no? Entonces, bueno, eso, pues sí, de distinguir. Me comentabas sobre el aceite de naranja, bueno, de cítricos, ¿no? También, no sé si... Sí, sí, hay algunos diluyentes que, por ejemplo, que dicen que son especiales o que no tienen olor, como vos decís, que también son hidrocarburos, y hay algunos diluyentes que son a base de cítricos y tienen otro componente, no lo puedo recordar, después lo vamos a incluir por ahí después. Que también es un hidrocarburo, ¿sí? Y que incluso, más allá de los hidrocarburos, hay que ver cuál es el proceso de elaboración del material y qué otros componentes tienen. Hay otras cosas que también son hipertóxicas. Entonces hay que tener conciencia. Como cuando uno tiene un problema, por ejemplo, diabetes o celiaquía, y va al supermercado y revisa la etiqueta. Sí, sí, sí. Pasa que en algunos productos, creo que en la mayoría, yo ahora estoy viendo todas las cosas que tengo, no dice nada las etiquetas. Entonces, sí. Te tenés que poner a buscar aparte o llamar directamente a la empresa. Sí. Yo acá tengo cosas de trementina y no tiene nada. Dice que es tóxico y nada más. Sí, sí. No, si dice aquí graves daños a la salud. Tenés que terminar llamando a la empresa y preguntar, ¿me mandás por favor una carta o un mail con todos los componentes? Y ese, bueno, yo no lo hice nunca, recién hace poco le mandé una carta a una de las empresas que trabaja con este diluyente ecológico. Uh-huh. Me compré hace poco para ver qué tiene, todavía estoy esperando la respuesta. No me mandaron nada. Sí, yo en alguna ocasión compré un solvente de naranja que se llama Turpenoid, en Estados Unidos, y lo probé. Y el problema, o sea, ese sí, al parecer no es nada más que esencia de cáscara de naranja. Ya, qué bien. Pero funciona nada más para lavar los pinceles, porque cuando lo mezclas con el óleo ya no seca, queda algo pegajoso y nunca seca. O sea, Nunca se seca. O sea, ese es el problema. Entonces, está bien para lavar los pinceles. Y eso es que te lo venden como el sustituto de trementina para que no tengas cosas tóxicas en tu taller y al final... pues sirve para una cosa, pero no para la otra, ¿no? Ahora, ¿quieres que platiquemos un poquito de opciones que hay para... O sea, como dices, sí, no se trata de satanizar esto, de que la gente lo deje de utilizar, sino que aprenda a utilizarlo para que no tenga problemas, pero sí, podemos... Incluso, si hay alguien que tiene cierta hipersensibilidad como la que yo tengo a los hidrocarburos, puede tomar otras precauciones como
ponerse una máscara con filtros para gases tóxicos, se pueden usar guantes, se pueden usar antiparras, uno termina como una especie como de, como si fuese pasaría una guerra nuclear. Pero bueno, o sea, todo depende hasta qué punto querés cuidar tu salud y si lo tenés que hacer, realmente lo tenés que hacer. Ventilación, si no te alcanza con una ventana, estás en un lugar chico, bueno, poné un extractor de aire, Extractor. poné una plata, sale un dinero. Bueno, ¿hasta qué punto considerás el dinero también con tu salud y querés seguir dedicándote a la pintura? Incluso para el hobbyista, es decir, para la persona que toma la pintura como un hobby, tiene que tener estos recaudos. Y en el caso, bueno, profesionales como nosotros que pintamos prácticamente todos los días, yo pinto todos los días de la semana, de 5 a 7 horas, es como es mi vida. Yo no puedo cortar esto de un día para el otro porque tiene que ver con lo que yo gano, con de lo que yo vivo y demás. O sea, en ese aspecto me parece que, como decís vos, no hay que satanizarlo, no hay que crear un demonio con esto, sino bueno, tomá ciertos recaudos si querés estar bien, usa guantes. Hay también algunas maneras de neutralizar también la trementina. Eso es lo que estoy también investigando un poco. ¿Qué pasa, por ejemplo, si en tu taller se te cae la trementina al piso? ¿Qué haces? ¿Qué La hacemos? ¿Te limpias. agarro papel de diario o un... Está bien eso porque ¿qué pasa con la salud y qué pasa con el medio ambiente también? A mí eso como humano me preocupa más con todo lo que está pasando hoy en día y hay algunos productos que se usan, por ejemplo, en las estaciones de servicio, cuando se derrama la gasolina, la nafta, es que es un polvo que absorbe el hidrocarburo y después eso se desecha. Bueno, entonces... algunas cositas como para tener en cuenta y decir, bueno, yo ahora me pasó esto y me pongo a investigar, yo, ¿cómo me gustaría tener esto en mi taller? O cuando dé clases por si pasa ese accidente, que incluso ha pasado, me ha pasado. Sí, a todos nos ha pasado. ¿Qué pasa cuando uno lava los pinceles? Porque uno dice, bueno, agua y jabón, pero todo eso va también al desagüe. ¿Qué hacemos con eso también, no? Entonces, sí, hay opciones, bueno, no sé si querés hablar vos Sí, no, igual nada más comentar lo que decías de la ventana. Lo mejor es tener dos ventanas, ¿no? Para que Sí. tengamos una circulación cruzada, porque también tú tienes tu taller, abres una ventana, pero pues por ahí no se sale tanto, o sea, no No. circula tanto el aire, hay que tener dos que atraviesen. O sumar también un ventilador que haga El circular el aire, un ventilador ventilador, aunque sea. lo que decías, el extractor. Sí, bueno, eso es por si uno desea, bueno, también desea continuar trabajando con óleos. Se pueden quitar la esencia trementina, que bueno, es Sí. la cosa tóxica. Se puede pintar nada más con aceite. Es que también todo depende mucho de la técnica, bueno, la forma de trabajar del pintor. O sea, hay pintores que trabajan con el óleo directo del tubo y que no le hacen nada y así se pinta y está bien, ¿no? O sea, la trementina tampoco es así indispensable, a menos que uno quiera hacer el color más líquido. ¿Qué más? Bueno, se puede trabajar con puro aceite. Contabas del aceite girasol también hace rato, ¿no? El aceite de girasol, que algunos colegas lo utilizan. Yo la verdad no lo probé nunca, pero me han dicho que tienen muy buenos resultados. Incluso hay una marca acá en Argentina que es Alba, que es una marca muy buena de pinturas, que el blanco de titanio, el vehículo que tiene es aceite de girasol. Entonces, leyendo un poco acerca del aceite de girasol, funcionaba como un aceite secante, como el aceite de amapola. Y ahí es donde me pongo a pensar un poco por qué este blanco de titanio, cuando lo combino con otros colores, acelera el proceso del secado. Entonces digo, ah, viene por acá el tema. Así que importante conocer el vehículo y leer. Mucha gente que agarra el pomo del óleo y ni ve lo que dice. Yo a mí me gusta ver la nomenclatura, el químico que trae, la permanencia y demás. Y ese blanco tiene eso. Yo, bueno, si realmente funciona y lo mezclo con otros colores, puedo trabajar directamente con el aceite de girasol y diluir la pintura y encima me funciona como secante, como la trementina. Porque en sí, ¿cuál es la función de la trementina? Licuar el óleo y acelerar el proceso del secado. Esa es la función. Por eso lo utilizamos. Y más que licuar el óleo, como decís vos, se puede usar el mismo aceite de lino, que es el que con el que está compuesto el óleo, mejor todavía porque no le estamos agregando nada que pueda llegar a
intervenir en el secado, y obviamente la mayor parte de los cuadros que tienen problemas de craquelado son por excesos de trementina. Es decir, se empezó a usar mucho la trementina ahora, y antes, incluso cuando se empezaba a estar un poco más de moda, el pintor la usaba, pero trataba de evitarla. Trataba como de evitarla. Es tan peligrosa y perjudicial como el secante de cobalto, que muchos como que como, nunca lo usaron, pero dicen que es terrible. Sí. Y he hablado con gente que no, que no, que dicen que el aceite de cobalto, que el secante de cobalto es perjudicial, pero no lo han probado. Claro. Entonces, todo, ahora, si nosotros, por ejemplo, agarramos un pote lleno de aceite de cocina o de lino o de secante de cobalto y empiezo a meter el pincel a lo loco, empiezo a pintar con eso, es obvio que va a pasar algo malo en la claro, pintura. Entonces, claro. Todo tiene que ver con las cantidades y las proporciones con las que uno trabaje. Como todo en la vida, ¿no? O sea, a mí me encanta el chocolate, pero si me como 20 kilos de chocolate en un día, como no la voy a contar. O sea, sí, también te intoxicas. Hay intoxicaciones hasta por agua, que... Claro. Esa gente que dice hay que tomar agua, después no termina bien, ni sí, crudo ni quemado. Creo que si uno le tiene, como me dijo un, yo trabajaba en una carpintería hace muchísimos años, fue uno de mis trabajos, sí, y tenía de compañero un hombre grande, un adulto, sí, y yo me acuerdo que estaba aprendiendo a usar las sierras y las máquinas y tenía mucho miedo. Sí. Y me dijo este hombre: nunca hay que tenerle miedo a las herramientas, pero sí respeto. Sí. Y siempre hay que estar concentrado. Y si un día tenés sueño o no estás muy concentrado, no trabajes. Claro. Y esto pasa cuando uno está pintando. ¿Sí? Porque es un trabajo también. Y sí, estamos manipulando cosas que son peligrosas. Entonces, hay que estar, hay que tener ese respeto. Es como manejar un auto. Todo el mundo maneja, pero hay que estar atento. No, hay, no se puede manejar borracho. No se puede manejar con estado de sueño. Sueño, sí. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que generar. Un respeto, una concentración, y si uno hace las cosas bien, evita problemas. Claro. Me estoy yendo por la... No, está perfecto, está perfecto. No, también no te preocupes, tenemos ahora sí que el tiempo que sea para platicar y detallar sí, bastante. Digo, otra opción sería los óleos base agua, ¿no? ¿Los has probado tú? No los probé nunca. Me los han aconsejado y me han dicho que son muy buenos. Cuando había leído al principio que existían no solo al agua, me pareció una locura, sí, pero después asesorándome y en algunos foros de internet, sí, de pintores, he leído cosas muy buenas de esos óleos al agua, porque evitan por completo los solventes al aceite. ¿Vos los probaste alguna vez? Sí, los he probado. O sea, no son sustitutos del óleo, o sea, no funcionan igual que el óleo, tienen una no textura diferente, o sea, sí son muy similares al óleo, o sea, porque mucha gente cree que son acrílicos, pero no son acrílicos, o sea, no. Sí tienen más la textura del óleo, pero al final se sienten diferentes, como no estás usando justo la trementina, sí, se sienten más pegajosos, más chiclosos, también siento que a la hora de secar no solidifican muy bien algunos colores. En fin, o sea, es igual otra cosa que hay que probar, pero pues puede ser una alternativa, ¿no? Para no usar la trementina. También son materiales nuevos que me imagino que con los años y más investigación se irán mejorando, ¿no? Se irán mejorando y uno también irá entendiendo el material, ¿no? Sí. Capaz que esto te ha pasado a vos y a mí me pasa por ahí cuando toco otro tipo de materiales. Como tengo tan arraigado el óleo en el cerebro, sí, y me gusta tanto cómo trabajar con el óleo y la sí, terminación que tiene una pintura al óleo, que sí, es inigualable, cuando estoy trabajando con acrílicos a veces lo pienso como un óleo y digo, no, esto no es óleo. Y creo que ese es un error muy grave. Porque los materiales por algo son distintos, por algo el acrílico claro, es acrílico, por algo la acuarela es hermosa y tiene esa, sí, esa cosa tan gestual. Yo no soy un dibujante de acuarelas, me gustan las acuarelas, pinto con acuarelas, pero tengo todos mis respetos a los acuarelistas que tienen un dominio sí, tremendo de la mancha, y yo no tengo
No tengo ese libertinaje con el material. Me gusta un poco más el control hasta un punto y veo esas aguadas, esas cosas. Entonces digo, ¿qué hago? ¿Detesto el acuarela? No, la sigo contemplando y digo, qué bueno el que lo puede manipular y lo hace muy bien. Yo no lo puedo hacer. No tengo esa afinidad. Y es como decís vos, qué sé yo, capaz que al probar el óleo al agua, oh, esto no es óleo, ¿viste? Porque pasa eso y Sí. capaz que es otra cosa. Que ni vos ni yo capaz que estamos preparados y por ahí, no sé, otras generaciones de pintores vengan y trabajen con el óleo al agua y digan, este es el material del futuro, no sé, ponele, Sí, qué pero sé yo. está muy bien. Yo daba clases, era un salón que no tenía ventilación y eran 15, 20 alumnos Sí. y estamos trabajando con esos óleos base agua porque si no, Perfecto. nos íbamos ahí a ahogar. Y van Y a terminar. trabajaron muy bien los chicos, pero sí es otra, es eso, te acostumbras al óleo y dices, esto ya no es óleo, ¿no? Pero se puede trabajar bastante bien y sí, yo he pintado varios cuadros con esos Y, óleos y... en cuanto a los precios, ¿es lo mismo que los óleos comunes o está en Sí, otro precio? no, ¿Sí? cuestan igual. Lo mismo. Sí, sí es lo mismo. Aquí el precio es el mismo. Es lo mismo. Bueno, ya platicamos un poquito de. Déjame ver qué tema tenemos pendiente antes de pasar a lo del barniz, que también quería que platicáramos. Acuarela, esto, el acrílico también es tóxico, porque por ahí vi que también vas a empezar bueno, ya estás trabajando ahora con acrílicos. Sí, Obviamente es mucho menos tóxico obviamente. que la trementina, pero simplemente imaginar que el acrílico es un plástico que está líquido, pues ¿cómo haces líquido el plástico? ¿No? Pues necesitas un solvente y entonces pues el acrílico, aunque sea base agua, tiene solvente, entonces igual hay que ventilar bien el Hay que taller, ¿no? ventilar. También se Y es puede uno como, intoxicar. sí, aparte como cuando uno trabaja yo me di cuenta porque vivo con mi hermano. Entonces, cada vez que mi hermano viene a vive en otra parte de la casa, cada vez que me viene a ver por algo específico, porque vamos a cenar o algo, y él entra a mi taller, mi hermano es la mejor alarma. Me dice, uy, che, qué olor que hay acá, me dice. Y ahí digo, algo está pasando. Porque eso se mete al organismo y después de unos minutos está todo bien, Lo dejas de percibir. ya somos parte de eso que está flotando, ¿no? Sí, los acrílicos son tóxicos, los mismos pigmentos con los que se utilizan, o sea, más allá de la elaboración, estamos hablando de que todos los pigmentos hoy en día son elaborados industrialmente, o sea, antes los pintores se iban al río y sacaban determinados pigmentos de algunas piedras, de la tierra, de algunos vegetales, de algunas plantas, bueno, era otra cosa, era en otros tiempos. Claro. Hay gente que lo sigue haciendo y se pueden conseguir pigmentos de origen orgánico. Sí. Pero todo lo que nosotros usamos es trabajado en un laboratorio y cuando uno ve la etiqueta del óleo, del acrílico, el material que fuese, Sí. está el nombre del metal, titanio, los cadmios son súper tóxicos, El cobalto. el cobalto es súper mega tóxico. Bueno, óleos que se dejaron de fabricar, como el óleo, el blanco de plomo. Sí, el La cantidad. bermellón de mercurio. Bueno, casi todos los pigmentos son tóxicos y después está una nomenclatura que dice los que son menos tóxicos. Pero siguen siendo Sí. tóxicos, ¿no? Y uno juega y uno ve colores y cosas y demás y toca. Y no solamente eso, sino qué pasa, porque más allá de todo esto, qué pasa a nivel social, porque no solamente nosotros somos personas que manipulan esto, sino hasta qué punto la pintura está en otros ámbitos. ¿Qué pasa en las escuelas con los chicos, en los jardines de Sí. infantes? ¿No es cierto? O sea, Sí, ¿qué sí. pasa con todas esas cosas que se manipulan? ¿Cuántos chicos hemos visto bañados en pintura, jugando con acrílicos y demás? ¿Hasta qué punto puede llegar a determinar eso la salud? ¿Y hasta qué punto la gente no conoce estas cosas solamente porque son productos artísticos? Y estamos Claro. hablando de tanto peligro en toxicidad, como cuando yo destapo una lata para pintar la pared de mi casa, que se siente el amoníaco de que tiene látex, se Sí. siente el amoníaco, a un pintor que trabaja con una mascarilla y está pintando un auto con Sí. pintura que tiene una carga impresionante de plomo. Entonces, acrílicos, los óleos, incluso pasteles, todo tipo de pigmentos, sobre todo los que son de uso profesional.
son altamente tóxicos. Y esto que vos mencionas Sí. del acrílico, que en algunos comentarios cuando me pasó esto me dijeron, bueno, empezá a trabajar con acrílico, Fausto. Pero no es la solución. O sea, Sí. ahí te das cuenta Sí. qué tanto desconocemos y no porque la persona tenga la culpa, sino que No, 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 no. es un problema cultural, es un problema cultural. Que no tenemos una educación en eso, como nos faltan otras cosas también de la educación. Toxicología, para mí es fundamental, para mí sería genial que se enseñe en la escuela, por ejemplo, Claro, sí es. como primeros auxilios y Sí. un montón de cosas que ya desde chico deberíamos saber qué consumir, qué no, qué cosas tienen las cosas que comemos, los alimentos. No tenemos una educación. ¿No viste que ahora hay una movida muy grande? De la alimentación, o sea, cada vez nos cuidamos un poco más con lo que comemos, ¿no? Cada Sí. vez se habla más de lo que es la fruta y la verdura orgánica. Es una Sí. locura, hay que decir que una manzana es orgánica, ¿no? Cuando es Sí. una manzana, pero no es lo mismo una manzana que pasa por todo un proceso industrial a la manzana que crece en el patio de tu casa. Claro, sí, Entonces, pesticidas, cosas de esas. ni hablar y todo lo que, bueno, con el proceso de lo que es la soja y ahí nos estamos metiendo en otro. Entonces, estamos en Sí. un mundo muy tóxico, todo el mundo es muy Sí. tóxico. Entonces, si tenemos una conciencia para eso, creo que también va a haber una conciencia para esto. Porque a raíz de esto me escribió un montón de gente. Yo la verdad que yo lo publiqué, dije, publiqué el video, dije, esto lo tengo que hacer para alertar a mis colegas y a la gente, y no para que digan mucho, qué demonio esta, la trementina, las pinturas. No. Para que tengan cuidado nada más, porque Claro. sepan que están manipulando cosas que pueden ser peligrosas. Y estos diluyentes que no tienen olor, es como un arma que no tiene olor, es como un revólver que no tiene olor, pero sigue siendo mortal. Entonces, los acrílicos y el resto de muchas pinturas son tóxicas. Entonces, Sí. hay que tener las ventanas abiertas, hay que... Lo ideal es trabajar con guantes. Yo la verdad que empecé esto, me molestaba un poco el tema de los guantes. Creo que a la mayoría nos molesta usar Claro. guantes, es súper incómodo. Pero bueno, es como todo, Te uno se acostumbras. acostumbra ahí. Y bueno, hay que Sí, hacerlo. y ya nada más, bueno, mencionar lo de las tizas, los gises, los pasteles, igual un poco las acuarelas, Sí. ¿qué es el polvo? O sea, el polvo, el pigmento se puede Pigmento. respirar o a la hora de Claro. tenerlo contacto con los dedos, pues igual ingerirlo y eso es lo peligroso. La cosa es que estos pigmentos, los metales, o sea, el cobalto, el plomo, el cadmio, Sí. se depositan en el cuerpo y el cuerpo no los elimina y los va acumulando hasta No. que se vuelve ya algo ahí de No, riesgo. son, no, no son productos, no son productos que se eliminan ni por la orina ni por nada. Quedan se van acumulando en la sangre. En la sangre. Y la cosa, igual, lijar, ¿no? Lijar los óleos es lo mismo, estás produciendo el polvo y lo estás respirando, entonces, o está en contacto con la piel. Entonces, es eso, o sea, pintar como uno pinta normalmente tomando Sí. precauciones no pasa nada, ¿no? Pero a veces hay cosas que hacemos que no sabemos que pueden ser muy peligrosas, ¿no? Eso, si uno va a lijar, pues tener mucho cuidado de pues, usar una mascarilla para no respirar, El spray los que se aerosoles. usa para fijar las cosas, o como estamos hablando hace un rato, comer en el espacio de trabajo, si uno está manipulando cosas, ¿a quién no le ha pasado? Estoy seguro que a vos y a todos nuestros colegas hemos agarrado una galletita. O un caramelo, o fumar, la gente que fuma también, esas cosas cuando uno está trabajando con solventes, con pinturas y eso, y si estuvimos tocando algo y después nos llevamos la mano a la boca, es lo mismo, ¿no? Sí. Acá en Argentina, nosotros tenemos muy arraigado este tema del mate, Sí. tomamos el mate nosotros, y ahora, bueno, olvídate por el tema del COVID, no se Sí, va a sí, tomar sí. mate de acá a muchos años, Sí. pero ¿cuántas veces yo yendo a talleres? En talleres de maestros, en la escuela, e incluso en mi propio taller dando clases, tomando mate, bueno, que alguno traía alguna tarta, alguna torta para comer o una galletita. Sí. Y ahora, después de esto, digo, no, está mal eso. O sea, no es que me va a pasar algo, pero si eso se multiplica y también estamos diciendo, bueno, está todo bien, es lo mismo, porque así como estamos cuidando con el alcohol en gel, con el barbijo, y eso también es peligroso, ¿no? Sí. Entonces, me escribió un montón de gente que me dijo no trabajar con las ventanas abiertas,
casos, por ejemplo, de vómitos, de mareos. O sea, yo no pasé ese tipo de cosas, pero hay como otro tipo de reacciones. Pero sí, hay que tener ese tipo de precauciones. Y lo mismo con la ropa, y lo mismo cuando uno termina un cuadro o termina la sesión, el mismo soporte, si uno trabajó con solventes, está impregnado con el Claro. solvente, ¿no? Entonces, lo ideal es uno termina una sesión o sacarlo a un lugar que esté al aire libre, que no le pegue el sol, que esté en un lugar seco, que no sea húmedo y demás, y tenerlo afuera, o tratar de tener el espacio de trabajo aislado del lugar donde uno come, donde uno duerme y demás. Yo cuando empecé Bellas Artes, César, Sí, pintaba en mi cuarto, creo que todos. era, ¿no? O sea, pintaba y me iba a la cama, me Sí, iba a sí, sí. dormir y dormía con la trementina. Sí, Peor sí, sí. todavía, peor. ¿Y cuántos capaz que no se sé, están escuchando esto o miran el video y dicen, yo hice lo mismo? Y está Sí. malísimo. Sí, no, no. Y los pinceles también, no dejarlos en remojo. Si trabajamos con solventes, hay que tener ropa especial para trabajar, o una camisa vieja, o un delantal. Esto me lo explicaban los médicos. Terminás de pintar, Fausto, te sacás la ropa, te vas a bañar y te cambias de ropa. Eso me dijeron los médicos. Y esto para trabajos con hidrocarburos, cualquier persona que trabaja en una estación de servicio, esto llega a la casa, se cambia la ropa y se va. Es como fundamental, porque estamos manipulando solventes. Sí. Y son los mismos solventes que usan otro tipo de trabajadores en la Claro. industria. Sí, y la otra también que a mí me pasó una vez con una alumna que estábamos con el solvente y llegó Sí. y dijo, ay, huele como mucho a solvente, voy a prender una vela para que se vaya Uf. el ala. Y le dije, no, 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 vamos a explotar aquí. La combustión. Entonces también Eso es cuidado con peor. eso, ¿no? Me De... pasó a mí, me pasó de haber prendido una estufa después de haber ventilado y todo. Yo creía que ya se había ido y me acosté y empecé a respirar toda esa porquería. Me ha pasado, sí, me ha pasado y es cuando el hidrocarburo se convierte en monóxido de carbono. Y ahí viene la muerte silenciosa porque cuando uno está con eso no se siente y dicen que es la muerte silenciosa. Claro. Acá en Argentina por año hay más de 1.000 personas que se mueren por monóxido de carbono por la estufa de la casa. Sí, Y si a sí, eso le sumas un hidrocarburo que está en proceso de combustión, la muerte es por asfixia. claro. Sí, pues sí. La muerte es absoluta por asfixia. Y bueno, ya nada más comentar un poquito del barniz, porque el barniz sí es una cosa que es indispensable usar los solventes fuertes, o sea, aguarrás o trementina, que Sí. disuelven la resina, porque el solvente más suave, el solvente sin olor, no disuelve la resina para No. barnizar. Entonces, ahí sí es necesario usar trementina, pero pues nada más eso, ¿no? Que se utilice, pues de nuevo, con una protección, mascarilla, sí, indispensable, lo que dices, ventilar, dejar el cuadro secar, pues en un lugar que no se le pegue el polvo, pero que sí tenga También. circulación. En fin, ¿no? Pero ahí sí no va a haber No, no hay chance porque el barniz más utilizado, hay varios barnices, hay muchos barnices, pero quizás el más utilizado para trabajar con el óleo es el famoso barniz de Damar o Damar, y esa es la piedra de Damar disuelta con trementina, o sea, no hay chance. Y lo ideal es trabajarlo afuera o en un espacio que sea para trabajar. No todo el mundo tiene la posibilidad de tener un espacio en la casa para trabajar. Y a veces uno es complicado en épocas de invierno, que uno tiene que abrir la ventana y te congelás. Acá estamos con días de mucho frío. Y si uy, tengo que pintar al óleo, bueno, ahí donde, bueno, no sé, hay que poner un poco la balanza, o te morís de frío un ratito, o te morís de una asfixia. Bueno, hay cosas que pesan, tienen otro peso, o decir, bueno, en épocas invernales, que quizás, no sé, acá en Argentina son 3 meses, por lo menos donde vivo, decir, bueno, en Sí. esta época pinto con aceite o hago esto, y en otra época pinto con solvente, o pinto con acrílico, voy practicando la técnica, qué sé yo, capaz que uno se lo puede tomar de mejor manera algunos otros materiales y hasta puede hacer periodos de eso. Ahí está el gouache también, Claro. acuarelas, tem las Temple. templas, la, el Sí. temple, el, ah, ese es un dato que está bueno
que lo leí hace poco en el blog de un pintor, después te lo voy a Sí. pasar para que lo chusmees, Sí. hablando un poco de la toxicidad, y lo que recomienda este pintor es, para disolver el óleo, es hacer una mezcla de aceite de lino y yema de huevo, moviendo un poco el temple. Sí. Que el paso entre el temple y el óleo fue como un óleo con una mezcla de Con yema de sí, sí, huevo sí. y, ¿no? Sí, Entonces, como sí he usado es el eso temple de. con aceite. Claro, y bueno, dice que es lo mismo porque la yema del huevo funciona como un secante y Sí. con algunas gotitas de ácido acético o vinagre, como lo conocemos acá en Argentina. Lo puedes tener un par de días si no se pudre. Yo no he probado, creo que el problema es que se evapora muy rápido, pero creo que el alcohol también puede llegar Ah, mirá. a liquidificar un poquito el óleo, ¿no? O sea, sí, pues habría que probar igual una mezcla de alcohol con aceite de linaza, no sé, o sea, eso sí yo no lo he usado, o sea, he leído que hay algunos pintores que Sí. el Richard Schmidt decía que le ponía whisky a... Un trago para acá y Sí, otro. dice, pues de repente le echaba un poquito de whisky a los óleos, ¿no? Y que lo corta y no sé qué. Digo, yo nunca lo he probado, pero puede ser que dé un efecto interesante. Es cuestión de probar. Creo que un poco nuestra tarea es, y más vos que sos maestro, más vos que sos un gran maestro, siempre miro tus videos, sos un gran pintor. Y tenés una ventaja muy grande, sos una persona que está preocupada por esto, o sea, te interesa esto y se te ve como una persona obsesiva en el mejor término para averiguar de qué se tratan las cosas y eso, porque eso también te hace crecer y es la mejor manera también de enseñarle a alguien. Seguimos aprendiendo, mirá qué bueno que seguimos aprendiendo con estas cosas, no se termina más, me parece buenísimo y además. El día de mañana toda la gente que aprende con vos o que está estudiando conmigo van a ser maestros también de esa camada. Entonces, me parece que está bueno todo esto de empezar a investigar, probar cosas, ver qué se puede aconsejar. Y muchas veces mis alumnos me dicen, Fausto, ¿qué pasa si hago esto, esto? Capaz que no, serio, vamos a probar, vamos a hacer la prueba, a ver qué pasa. No me voy a poner jamás nunca, no, eso no se hace porque no, me ha pasado, no sé, un alumno que un día sin querer. Le pasó un fijador a un dibujo hecho con carboncillo y le pasó un fijador para óleo en aerosol y quedó buenísimo porque no podíamos sacar el carboncillo, pasamos el dedo y era mejor que cualquier laca. Dijimos, buenísimo. Pasó un tiempo, no se amarilló ni nada y quedó mejor que con una laca común. Dijimos, vamos a usar esto. Esos accidentes son buenísimos. Y hay que hacer pruebas. Y ojo con lo, también con, hay un montón de recetas y de secretos y cosas de la antigüedad. Hay cosas que son muy buenas, pero también hay cosas que son muy novedosas y que hay que probar, que no lo mencionamos, que es lo del liquin también, que es un material que lo fabrica Winsor & Newton y hay otras marcas que hacen unos medios parecidos que tienen otro nombre. Pero que también es un medio, es tóxico, es un medium tóxico, pero no tiene la vaporización que tiene la trementina Tan u otros veloz. solventes porque viene Exacto. en forma de gel. Entonces, hay un montón de cosas novedosas en la industria. Creo que está bueno también probar. Yo vi tus videos y jugás un poco con pinturas para pared y esto, capaz que dentro de la risa, ¿no? Hay que meterle a la cola de conejo y está bien, está bueno eso, pero hay otras variantes y estamos también en. Estamos en 2021. Sí, pues yo habría que también ver con los químicos, o sea, seguramente, porque nosotros no tenemos idea, pero seguramente hay algún solvente que se evapora. O sea, toda la cosa con la esencia trementina es que se evapora al 100%. Esa es la Evapora. ventaja, que no deja residuos. Por ejemplo, la gasolina, si se utiliza gasolina, deja cierto residuo grasoso. Entonces, eso puede no ser bueno para el óleo. Pero se usa la trementina porque se evapora completamente. Digo, el alcohol al parecer se evapora demasiado rápido. Pero seguramente hay alguna forma de hacer algún solvente que nos sirva y que no sea tóxico, ¿no? Pero habría que Tal investigar. cual. Nos tenemos que poner en contacto con los químicos y ver qué sale, ¿no? Sí, Por ahí pasa. seguro se puede desarrollar algo, no sé, o sea, no sé, no sé si hay interés o no hay interés, porque como dices, en la industria los solventes
Y lo que se ha estado haciendo creo que es esto, lo del agua, ¿no? O sea, ver cómo se puede hacer que el agua sea compatible con el aceite, ¿no? Como lo de los óleos base agua, que en realidad es lo que están haciendo, o sea, que puedas usar, o los esmaltes, no sé si allá tienen pinturas de aceite, pero base Sí, agua, ¿no? Ahora que sí. son estos tipos de esmaltes, entonces, pues igual puede por ahí haber. Es que la cosa es que, como decíamos al principio, esto es una actividad como que no tiene mucho impacto, o sea, si los artistas somos pocas personas, y muchas veces, por ejemplo, los pigmentos que utilizamos, pues son residuos de la industria, ¿no? O sea, de procesos industriales mucho más grandes, y a nosotros nos tocan, pues, bueno, usar ese tipo de materiales que ya están desarrollados para otras cosas, ¿no? Por ejemplo, el blanco de titanio, pues, se desarrolló para pintar casas, para pintar coches, para Sí. pintar un montón de cosas, plásticos, los cadmios se usan para pintar plásticos. Entonces, al final, pues nosotros los usamos porque si nos, sirve para la pintura, pero no es que estén desarrollados para nosotros, ¿no? Es difícil que alguien No, desarrolle algo para nosotros, pero bueno, por tal ahí si hay cual. alguien que sepa, pues. Bueno, quién sabe, no sé, por algo pasan las cosas y yo ya venía intuyendo hace rato por este tema y lo venía hablando con algunos colegas, César. Veníamos charlando antes, incluso con una colega, me dijo, Fausto, ¿qué estás usando? Porque esto es medio tóxico. Ya veníamos teniendo esta charla con algunos colegas, incluso acá en Argentina y en otros países hay una movida muy grande de grabado menos tóxico. Ah, sí lo he oído. Bueno, y yo aprendí muchas cosas de precauciones, de higiene, de seguridad, de salud, con una profesora que tuve de grabado en la Escuela de Bellas Artes. Nos hacía limpiar, por ejemplo, los materiales con aceite de cocina, no usábamos ácido nítrico, usábamos sales minerales. Entonces, hay otros reemplazantes. Creo que hay que seguir investigando y también nosotros acostumbrarnos quizás a algunas otras cosas, ir viendo qué nos funciona. Ir adaptándonos también y como decís vos, a ver si capaz que esto llega a un químico o a alguna empresa de arte y lo veis. Bueno, qué interesante este planteo, porque va a haber un momento donde si todos somos conscientes de esto y empezamos a decir, che, esto es tóxico, también empieza a bajar el consumo de algunas cosas. Pasa eso también, ¿no? como de golpe nos vamos todos para este lado. Sí, pues hay que investigar. O sea, digo, yo quería ahorita platicar contigo de esto porque pues te pasó y yo no conocía a nadie que le hubiera pasado algo así tan grave realmente. Pero también dije, ah, mira, pues también luego estaría bien tal vez entrevistar a un doctor. Bueno, aunque ya ahorita creo que con la información que platicaste creo que es suficiente. Porque ya luego los doctores se pueden meter en términos más técnicos, ¿no? Sí. Pero por ejemplo, pues por ahí contactar a algún químico, ¿no? Y No sería nada malo, ¿eh? platicar. Hablar con algún químico, porque, a ver, siempre están los representantes de las empresas que tienen que ver más con la parte artística de cómo es el pigmento y demás, pero no sabemos bien la producción de eso y eso me parece que a nosotros nos está interesando mucho y tampoco me parece una mala idea lo de un médico. Eso, porque yo me enteré muchas cosas hablando con los médicos de toxicología. Me hablaron de los primeros registros que hay de toxicología en la Edad Media. Saben mucho, tienen mucha data, nosotros no tenemos. Incluso ese mito, ¿no? Del sombrerero loco, ¿no? De los sombrereros planchaban los sombreros con mercurio y todo iba a la sangre, primero enloquecían y después se morían. Bueno, hay una gran historia de eso y creo que también es parte de nuestra responsabilidad como maestros y como pintores de alertar a nuestros colegas y de cuidarnos todos un poco más. Y obviamente esto, si tienen la posibilidad de tener un químico y que pueda hablar de los materiales o que exista la posibilidad de probar algo nuevo, yo creo que sí, porque hay muchas alternativas. Hay productos para limpiar que son completamente 100% naturales y que no tienen contaminantes. Yo creo que sí. Y todo interviene por lo mismo, César, que es el dinero. Y en la producción de las cosas, siempre en general lo más nocivo es lo más barato, ¿no? Sí, ahí está la respuesta. Y cada vez que querés ir a una dietética o querés comprar
una verdura, una fruta orgánica, te va a salir siempre más caro. Claro. Si quieres, te va a salir más caro, por ejemplo, un puñado de nueces que unos caramelos, ¿no? Sí. Siempre lo que es más sano es eso. Y bueno, obviamente no todo el mundo lo consume. Siempre es más fácil, me compro una galletita o un alfajor o lo que sea, manoteo a estar haciéndome, no sé, un sándwich, como decimos acá, un sándwich con Sí, sí, un sí. poco de palta o banana. Vivimos una cultura donde la gente no come fruta, come más galletitas, harinas. Sí. Entonces, todo tiene que ver con lo rápido que viene hoy en día la Y lo vida barato, sí. y lo barato que resulta, ¿no? Y vivimos en un mundo tóxico. Bueno, pues creo que podemos concluir con eso. Y pues muchas gracias. Bueno, antes de irnos, quisiera que platicaras un poquito de lo que estás haciendo, de tus talleres, de tus clases. Bueno, yo estoy dando clases bueno, desde que empezó todo este tema de la pandemia, empecé a dar clases acá en mi taller de manera virtual, adaptándome al sistema virtual que nunca lo había hecho en mi vida. Lo había probado una sola vez con una persona que estaba en una provincia muy lejos donde yo estoy, quería tomar clases con un maestro y me dijo que quería tomar clases conmigo. Bueno, lo probamos, pero quizás no le había puesto el énfasis, tampoco tenía la experiencia y tampoco la había investigado tanto como para ejercer la docencia de esa manera. Con el tema de la pandemia, la verdad me terminó gustando muchísimo el tema de la clase virtual. Hay gente que me dice, no, no es lo mismo que lo presencial. No, no es lo mismo, pero tampoco es algo que resta. Eso es lo que le digo a la gente. No es algo que resta, es algo que suma. ¿Cuántos somos los que nosotros que entramos en YouTube y aprendemos un montón de cosas? Claro. Yo con tus videos aprendí muchísimo. Y no te lo digo porque estoy hablando ahora con vos. Te lo digo verdad y otros canales de YouTube donde hay mucha información y se aprende mucho desde YouTube. Está muy bueno. Me parece una alternativa muy, pero muy interesante. Entonces, si yo puedo estar aprendiendo a partir de la computadora, incluso la cantidad de cursos que hoy en día de distintos maestros en distintas partes del mundo, me parece buenísimo que se pueda estudiar. Incluso gente que está lejos, que no puede tener acceso a vos, porque capaz que no hay profesores académicos o no tiene los recursos, capaz, Sí. por un tema de dinero, de no poder viajar, y eso y puede estudiar desde la casa, me parece asombroso. No es lo mismo, bueno, pero yo tampoco puedo comparar el cine con el teatro. Sí, sí, Yo sí. voy a ver una película y los actores ya están ahí, no están vivos, pero me emociono, me largo a llorar y veo una obra de teatro y me pasa lo mismo. No es lo mismo, ¿sí? Y eso está bueno, que no sea lo mismo, pero no deja de sumar. Eso es lo que le digo a la gente. Le digo, puedes no estar haciendo nada o tener las posibilidades de estar tomando un curso y poder estar aprendiendo. Porque el objetivo siempre es estar aprendiendo algo. Y es un poco mi manera de dar clases, ¿no? Que siempre se trabaje desde la práctica, no desde la recompensa, no desde el mérito, no desde la competencia. No de ser mejor y ese tipo de cosas, uy, qué bien lo que estás haciendo, sino del hecho de aprender. Siempre le pregunto a mis alumnos cuando terminamos la clase, ¿aprendieron? ¿Aprendiste? ¿Te sirvió? ¿Cambió algo en tu cabeza? ¿Te cambió la manera de pintar? Sí, buenísimo, llegamos al objetivo. Sí. De ahí a que seas el mejor, es un tema de muchos años y quizás ni siquiera es necesario ser el mejor. Sí, no, 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 no. no, no pasa por ahí. No, no. Es como decía una, yo lo vi una gran pianista acá que tenemos Argentina, que tiene un concurso muy grande y habían tocado dos participantes muy buenas, habían finalizado el concurso y una que va afuera. Y es muy buena la pianista. Sí. Entonces le pregunta a esta mujer, que era la que estaba organizando el concurso, por qué había quedado fuera Sí. y ella le dijo, sos buenísima, te diría que sos la mejor del mundo, pero no convences. ¿No? Y a veces es como que no alcanza con eso. Y también nos vamos criando nosotros desde chiquitos con esta cultura del mejor, la competencia, los concursos, ¿no? Sí. Los famosos salones de Sí. pintura y eso. Y esas cosas son las que más nos alejan del conocimiento y de la pintura. Son las que más nos alejan. Y Claro. son cosas que para mí me son importantes, como así hablar de la toxicidad que tienen estas cosas, de la moral que tienen las clases. Y bueno, con las clases son las que estoy dando de manera virtual. Ahora, si toda la situación mejora un poquitito acá en Argentina y me logran
la gente se vacune y demás, y está todo un poquito más saludable la cosa, voy a Sí. abrir dentro de poco las puertas de mi taller con toda esta seguridad y obviamente pensando en involucrar este tema de que sea parte de mis clases, el tema de la seguridad y la salud. Claro. Como que ya digo, esto va a ser lo primero que enseñe o le prepararé unos papeles a la persona con algunas notas como para que lo tenga, lo lea y cosa que se vaya a su casa y quiere pintar en su casa, que pueda seguir también estas cosas. Claro. Sí, pues buenísimo, porque a mí me escriben muchas personas buscando maestro, entonces pues ahí Sí. estás tú, que te escriban, porque ahora sí que de cualquier lado del mundo te pueden, ¿Vos te estás dando pueden. clases? No, yo no estoy, No. por eso, no, yo no, estoy ahorita dedicado a lo YouTube, me absorbe todo el tiempo, o sea, parece que no, o sea, subo un video de 3 minutos a la semana y parece que es nada. Pero es Es muchísimo mucho trabajo. trabajo. No, y aparte, ahora te entiendo, yo con este tema, porque yo también estuve grabando clases Ajá. y dije, ¿en qué me metí? ¿En qué problema me metí? Pensé que iba a ser más fácil el hecho de, bueno, grabo esto y se lo mando a la gente. Y dije, no, me tiene un problema porque son un montón de cosas. Es el hecho de estar pintando, que tenés que estar muy concentrado, ¿no? Y que siempre está ese riesgo de que las cosas pueden salir o no bien, Sí. ¿no? Y uno está expuesto a los demás porque te ve un montón de personas. Y todo el proceso de la postproducción, de editar, si va una música y esto, el otro, o te olvidaste de algo, lo subiste mal, o te olvidaste de apretar algo, o no salió bien, se te cortó la luz, no se guardó el archivo. Eso es sumado a la vida que tiene uno, el día a día, ¿no? Sí, El sí, sí. cocinarse, sacar a pasear al perro y dice, tengo que grabar este video, ¿no? Sí. Es como, y encima vos que vivís de eso, es tu Sí, trabajo, o sí, sea, es lo sí. que te da de comer. Sí, sí, Que sí. te entiendo. Sí, entonces, no, ahorita yo no estoy recibiendo alumnos, pero bueno, pero te digo, pues, que si tú sí, pues adelante, que te busquen a ti. Te recomiendo ampliamente, digo, aquí yo creo que todo el tiempo estuvo saliendo tus Instagram, ¿no? Que es lo, yo creo que donde más te. Sí, Facebook, Instagram. donde más subo las pinturas, las cosas que hago. Después Pueden tengo ver. una página que subo más los trabajos de los alumnos, que eso me gusta mucho promover el trabajo a mis estudiantes. Me Sí, lo he gusta, me parece. visto, los he visto. Sí, hasta niños tienes. Tengo niños, y que incluso les enseño lo mismo que a los adultos. Ahí tengo un poco de discrepancia. Ahí me puedo entrar a pelear un poco con lo que fue mi formación, porque hay ciertos contenidos para seguir, ¿no? En cuanto a lo que se le puede enseñar a los chicos y demás, pero yo considero que nosotros el lenguaje que nosotros tenemos, el lenguaje para hablar, lo vamos aprendiendo de chicos. Incluso, ¿qué hubiese Claro. pasado yo si hubiese tenido me hubiesen enseñado inglés de muy chiquito o francés? Estaría hablando francés en inglés muy de chico. Entonces, creo que está bueno con chiquitos ir trabajando estas cosas que después de adultos nos cuesta mucho. Sí. Esto de pensar en abstracto, en ver formas y no ver contornos, Sí. ¿no? Todo ese tipo de cosas que yo lo trabajo con los chicos, les duele el cerebro, porque los ves y sentís Sí. que les va a explotar el cerebro. Pero me pasó con un chico de 6 años, que Sí. fue el día más maravilloso de mi vida, cuando le expliqué que en la realidad no existían los contornos, no existían las líneas, Sí. sino que existían los contrastes, Sí. ¿no? De que Sí. uno ve por contraste, gracias a la luz y demás. Sí. Y le dolía el cerebro y me dijo, ¿pero cómo? Me dice, ¿no existen las líneas? No, es parte del lenguaje del dibujo, pero cuando estamos pintando, vemos las cosas, entonces hay un modelo y se lo mostré, y le dolía la cabeza, 6 años, y me dice, ¿pero cómo? Quiere decir que si yo pinto una mano y me mostró su mano, y acá tengo esta sombra, va a ir un color, y acá tengo esta parte, va a ir otro color. Le dije, sí, vení, pintalo, y pintalo ahora. Y lo hizo. Y nunca más volvió a dibujar a ese chico. O sea, manchaba directamente. Sí. Y dije, wow, 6 años y entendió la pintura, lo que a nosotros nos cuesta años en Claro. comprender, que nos parece, sin desprestigiar, parece chino básico. Sí.
Lo entendí. Entonces creo que eso está buenísimo. Y me encanta trabajar con los chicos porque se sorprenden mucho de todo. Y digo, guau, que se dediquen a la pintura y pinten todos los días. Y los grandes pintores, Rembrandt, Caravaggio, todos ellos a los 13 años ya estaban en el taller, o Ya sea. estaban pintando, incluso el mismísimo Picasso, de tan chico, ya había hecho estudios de Velázquez y demás, y son chicos que no pintan como chicos. Y eso es algo que yo también lo aclaro con los padres, ¿no? O a veces los padres averiguan para pintar y capaz que el niño no tiene oficio. Y hay niños que tienen oficio para dibujar y pintar. Son esos niños como nosotros que, yo estoy seguro que vos de chico dibujás mucho, Sí, todo el día. en la escuela, en los ratos libres, y yo era muy así. Sí, Entonces, si tiene esas características, el chico es un pintor, es un claro. dibujante. Sí, Es sin duda. decir, si los padres lo mandan a la escuela porque el chico tiene que hacer algo, lo mandan a una escuela de dibujo y eso, tarde o temprano muy probablemente va a abandonar o se aburra, o todo Sí. lo que le enseñes aburra. Pero hoy en día tengo una alumna de 8 años y le estoy enseñando a dibujar escorzos, le estoy enseñando a usar masas, cómo interpretar los sectores que hay adentro, una forma, las luces, los medios tonos y eso, y lo hace, lo entiende, lo disfruta y lo sigue haciendo después de la clase. Y bueno, tiene alma de dibujante, es Sí. decir, le gusta. Entonces, ahí entramos en un tema más complejo que el arte, es decir, hasta qué punto la educación artística, el arte como entretenimiento, ¿no? Y el arte como algo importante, con respeto, ¿no? No, claro, o sea, sí es parte importante de la formación de un niño, ¿no? O sea, aunque no se vaya a dedicar a esto, o sea, igual, Sí. por ejemplo, a aprender música, ¿no? O sea, aunque no te vayas Y hablar. a dedicar a la música te da o sea, un entendimiento mucho más amplio del mundo, Una amplitud, poder di diferenciar un sonido, no me parece nada, no me parece nada común, poder registrar sonidos. Hay gente que, por ejemplo, escucha una orquesta, un disco y no ¿no? puede determinar ¿Qué qué instrumentos instrumentos? están apareciendo. Sí, claro. Y es normal, sí, está normalizado. A mí me parece súper importante eso, como otras cosas, como que los chicos puedan tener, capaz que al niño no le gusta correr, pero puede hacer yoga, puede bailar, Claro. puede hacer teatro, capaz que no le gusta algo artístico y puede hacer otra cosa. Podemos aprender a hacer huerta, podemos aprender ¿qué pasa un chico, por ejemplo, que se queda con sus abuelos que lo están cuidando y a uno de los abuelos le agarra un ataque y si un niño sabe primeros auxilios, hasta puede salvar a un familiar? O sea, hay un Claro. montón de cosas que me hubiese gustado que a mí me enseñen. ¿Cuánta gente no sabe nadar? ¿Cuánta gente no sabe, por ejemplo, andar en bicicleta? ¿Cuántas cosas que son importantes para la vida? Y ahí donde uno dice, ¿qué estoy aprendiendo en la escuela? Que pasé tantos años de mi vida en esta escuela y al final salgo de la escuela, el título que tengo no me sirve ni siquiera para trabajar, termino agarrando un trabajo horrible. Y con ese trabajo horrible tengo que después estudiar y no dormir, y es como toda una cosa tortuosa. Después conseguís tu trabajo, sos un adulto y después te morís. Es como, tuvo un gran sufrimiento. Es decir, ¿qué pasaría si la escuela realmente nos preparara para la vida, ¿no? Y para Claro. cosas muchísimo más importantes y que son cosas que sean adquiridas para realmente usarlas, ¿no? Y Claro. tener conciencia de ello. Bueno, ahí nos estamos yendo a otro. No, 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 es importante. No, es importante. Cosas que a mí me importan, Claro. y yo desde mi enseñanza, desde mi taller y desde mi ámbito, lo voy impulsando eso. Me parece que son cosas muy lindas, como la solidaridad, no sé, que un alumno haya terminado un estudio, cuántos son los estudiantes que has tenido que han pasado por un montón de sesiones en tu taller pintando un cuadro y bueno, ya está terminado, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo ahí. Acá nosotros siempre decimos que las pinturas no se terminan, sino que se abandonan, ¿no? Entonces, qué mérito, ¿no? Para el estudiante terminar algo y que el maestro te diga, ya está muy bien, no lo toques más, está muy bien. Y es un logro y que los compañeros puedan reconocer eso y que el maestro, miren lo que hizo, miren, che, qué bien, y el elogio, la crítica constructiva. El aprender a criticarnos, ¿no? Sacar el ego de un lado, la soberbia, todo eso,
Y ya desde chiquitos aprender a que la crítica es buena, siempre con respeto y con cariño. Y uno, yo digo que la vida no consiste en ser más inteligente, sino en ser menos estúpido, ¿no? Porque siempre vamos a cometer errores, pero la idea es que estemos dispuestos a aceptar esos errores, en corregirlos y seguir avanzando. Ningún necio avanza en la vida, nadie con la mente cuadriculada le puede hacer algo bueno, ni siquiera por uno y por los demás, ¿no? Los mejores maestros que tuve de pintores fueron los que más me criticaron y los que más se preocuparon por mí. Es más, me pasó esto que me intoxiqué y uno de los maestros más grandes que tuve, ese mismo día que subí la publicación, me llamó por teléfono. Me llamó por teléfono, que si va a ver esto, se llama Alejandro Boin, que es uno de los mejores pintores para mí, ¿no? Sin desprestigiar a los demás. Para mí, de Argentina, una bestia absoluta, un gran tipo, y fue el primero en llamarme por teléfono. Y no solamente eso, sino que son personas que te quedan guardadas en el corazón, ¿viste? Y hablar de un maestro no es de palabras menores, incluye un montón de cosas. La persona que te da un consejo, que te escucha, que te ve medio mal, que dice, ¿qué te pasa? No es solamente el que te enseña pintura, sino es el que te quiere sacar bueno, el que quiere que vos aprendas, el que te enseña a disfrutar el oficio. Él siempre me decía, el problema está acá, y me señalaba la tela. No está en los mimos, en que la gente te diga qué bueno que sos, qué genio, qué bárbaro lo que haces. No, el problema para nosotros es este, pintar, ¿no? Y entonces siempre pienso en eso, en pintar. Nos exponemos. Sí, nos exponemos todo el tiempo y nos hace bien cada tanto cuando nos dicen, muy bueno tu trabajo, me gusta lo que haces, pero nosotros sabemos que el problema siempre está acá. Porque cuando metemos la primera pincelada empieza el conflicto. Y por algo seguimos haciendo esto y capaz que estamos hasta las 5 de la madrugada pintando, la gente está durmiendo y nosotros estamos en una plena batalla que nosotros, solamente nosotros nos metemos. Es un estrés bueno pintar. A veces se malinterpreta y dice, bueno, uno va a pintar y es una actividad. A veces hasta ciertos psicoanalistas recomiendan la pintura como una suerte de terapia y es una actividad altamente frustrante pintar. Yo en ningún momento estoy pintando y digo, ay, qué divertida que es la pintura. No, jamás me pasó una cosa así. Creo que cuando estoy pintando tengo una cara de asesino tremenda y es un estrés bueno. Es un estrés bueno porque a uno lo hace pensar. Es una actividad intelectual, interfiere el sentimiento, interviene el gesto en una pincelada, pasan un montón de cosas cuando uno está pintando. Y no es solamente un oficio, no es que uno agarra y mueve un pincel, pasan un montón de cosas. Y entre esas cosas están las frustraciones. Incluso los maestros más potentes, todo lo que vimos y todo lo que no hemos visto de los grandes maestros de la historia, cosas que han tirado, que han desechado, y las cosas que hoy en día se exponen como reliquias. Estoy seguro que si Miguel Ángel, Da Vinci se despertaran de la tumba y vieran algunas cosas en algunos museos, dirían, no, por favor, ¿por qué hicieron eso? ¿No? No sé, se me viene un poco eso me imagino un poco cómo sería. Entonces, bueno. Somos humanos, nos intoxicamos, nos pasa de todo, tenemos problemas en casa. Creo que bueno, hay que cerrar un poco esas distancias con el artista también, ¿no? El artista, ¿no? Perfecto. Bueno, pues muchas gracias, por recibirnos. Estuvo muy, muy bien esta plática. Te digo, yo creo que al público del canal seguramente le va a interesar muchísimo. Bueno, te digo, dejamos aquí tus redes sociales para si quieren contactarte para lo de las clases, todo esto. Y bueno, pues muchas gracias. Te digo, no, es la primera vez que hago este tipo de conexiones vía Zoom. Entonces esperemos que haya quedado bien, que se escuche bien. Pero pues tienes aquí la puerta abierta del canal cuando quieras compartir cualquier experiencia, hablar de cualquier tema, de lo que tú quieras, pues este es el foro que con gusto te da la bienvenida y que seguro, te digo, les va a interesar lo que tengas
platicarnos. Entonces, pues eso, te dejo aquí la invitación abierta para cuando quieras. Bueno, gracias. Vos cualquier cosa que necesites, contá conmigo. Somos hermanos de la pintura. Estamos lejos, pero bueno, nunca se sabe. Sí, no, tenemos más cosas en común de las que creemos, seguramente. Bueno, y yo también te escuché hablar mucho en tus videos y comparto mucha de porque no es solamente lo que haces, sino que tenés también una filosofía, claro. Tenés tu manera de pensar la pintura y eso me parece interesante, porque no solamente te hace un pintor, sino que te hace un investigador, un docente, una persona que realmente se interesa por conocer las cosas. Y no te quedas con los libros ni con los consejos, sino todo lo que vos estudiás, lo probás, lo haces, lo comprobás. Claro. Y eso me parece que es un buen ejemplo. Y la verdad que te felicito y te he recomendado mucho entre colegas, amigos, mirá el video. Incluso mi novia, que es pintora, hemos visto videos tuyos y hemos probado cosas. He probado hasta incluso esas pruebas que hiciste con los sedimentos en la lata, con el aguarrá, lo he pasado por colador, he hecho todas esas cosas y la verdad que está buenísimo, me parece. Y hasta vi un video tuyo que hablabas esto de qué pasa con esos videos de YouTube que tienen millones y millones de vistas. Sí. Y capaz que, bueno, vos te dedicás a hacer un video sobre los distintos rojos, por ejemplo, y tiene muy pocas vistas, o... pero bueno, son las cosas que a vos te interesan. Claro. Y eso me parece que está buenísimo, que vos seguís haciendo lo que a vos te interesa. Y que tenés un público que le gusta eso también. Sí, es como esa anécdota de Einstein, que es muy conocida. Einstein va a una conferencia, habían, no sé, 500 personas, Einstein entra y no saluda a nadie, se puso a escribir ecuaciones en un pizarrón, estuvo 4 horas escribiendo ecuaciones. La gente se empezó a aburrir porque no hablaba, no hacía más que escribir. Se fueron todos y quedaron 10 personas. Einstein se dio vuelta y le dijo, bueno, buenas noches, empieza la conferencia. ¿No? Entonces, ¿cuál es el público que realmente te sigue, el que te banca, y cuál es el que te pasa así porque sí y porque es más tu nombre o lo que fuese? Entonces, eso está bueno y te felicito, es un gran trabajo. Sí, no, te digo, pues eso, intentamos compartir información sobre la pintura, ¿no? Que es lo que nos gusta. Entonces, te digo, cuando gustes platicar de lo que quieras, aquí está tu espacio. Bueno, te agradezco muchísimo, César. Bueno, pues muchas gracias, te dejo, que creo que allá también ya empieza a ser noche, entonces, para que descanses. Bueno, te mando un abrazo gigante, che. Gracias, nos vemos. Cuídate mucho, che. Bye. Chau, chau.